¿Alguna vez te ha pasado que vas a realizar una exposición de un tema en frente de una clase o frente a un grupo de personas o frente a una cámara de video, pero se te olvida lo que vas a decir? ¿No te gustaría, como a mí, tener un microchip que pudieras meter a tu cabeza y que ahí estuviera toda la información que vas a decir para simplemente decirla y enfocarte en otras cosas? Como en la forma en la que te expresas, el lenguaje corporal, la voz. Muchas veces a mí me ha pasado que me enfoco tanto en estos otros aspectos que se me olvida el tema. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad, los maestros en las diferentes clases nos pedían realizar exposiciones de un tema frente al grupo. Y me acuerdo que yo me pasaba días preparando mi tema, realizando una investigación, y al final terminaba con unas 3 o 4 hojas de lo que iba a decir. Y me enfrentaba ahora al problema de cómo me voy a memorizar toda esta información para decirla enfrente del grupo. Imagínate aprenderte 3 o 4 hojas de memoria. Y déjame decirte que en algunas ocasiones terminé leyendo la información enfrente de los demás alumnos, lo cual por supuesto es una terrible idea, ya que me dejaban de poner atención y muchos hasta se quedaban dormidos. Pero entonces, ¿cuál es la clave para aprenderte aquello que vas a decir y que tu tema no se te olvide? La clave está en organizar muy bien tus ideas, tenerlas muy claras en tu mente para poder decirlas frente al grupo. Y a esto te ayuda escribirlas en papel. Porque cuando tú escribes algo en papel, es mucho más fácil expresarte. Y bueno, el error que yo cometí en aquel tiempo es que yo, la información que había investigado, el tema que había preparado, lo escribía en forma de párrafos. Como si estuviera escribiendo un ensayo o un libro. Y no lo llevaba a poner mis ideas de una manera mucho más clara para poder recordarlas. Porque no es lo mismo aprenderte un párrafo, una serie de párrafos de memoria, que aprenderte nada más la idea que encierran todos esos párrafos. Por eso en este video quiero compartir contigo 3 pasos que te van a ayudar a memorizar tu tema cuando vayas a grabar un video, cuando vayas a presentar tu tema en cualquier otro lugar o frente a un grupo de personas. Y el primer paso es que tengas bien claro el objetivo que tú quieres lograr con esa presentación del tema. Por ejemplo, en este caso, el objetivo de este video es que tú aprendas a organizar tu tema de tal manera que sea mucho más fácil recordarlo a la hora de que lo presentes. Si tú defines bien el objetivo, es mucho más fácil porque simplemente teniendo tu objetivo claro, es fácil darle estructura a tu tema. El segundo paso es realizar un esquema. Un esquema es cuando tú organizas tus ideas en manera de puntos principales que vas a tratar. Como te decía en el ejemplo de el ensayo que yo escribía de 2 o 3 hojas, yo lo podría resumir en 4 o 5 puntos a tocar. Y es mucho más fácil para mí memorizar estos puntos principales y en base a ellos desarrollar todo mi tema. Es mucho más fácil que aprenderte 4 o 5 hojas de memoria. Y el paso número 3 es ilustrar. Cuando tú tienes un tema, debes de buscar la manera de que la gente que te va a escuchar lo capte, lo entienda fácilmente. ¿Y cómo lo puedes ilustrar? Con alguna historia, con algún ejemplo, alguna anécdota, alguna frase célebre, alguna investigación que hayas hecho. Por ejemplo, en este video, para yo ilustrar mejor esto que te estoy explicando, te hablé de lo que a mí me pasó cuando iba en la universidad y me tocaba exponer en clase. Y otra cosa muy importante, cuando tú utilizas una historia en tu presentación, es mucho más fácil aprendértela y decirla frente al público. Que aprenderte una serie de ideas abstractas simplemente. ¿No te ha pasado que cuando vas a contar algo que te pasó o vas a contar algún chiste,
es mucho más fácil acordarte qué es lo que seguía después. Y a veces, aunque tengas apenas una noción muy vaga de la historia que vas a contar frente a las personas, tú puedes darle un orden, incluso le inventas ahí algo que pasó después, le rellenas algo que no te acuerdas, pero tiene la noción básica de la historia. Ese es el poder de ilusión. Así que recuerda, cuando tú le das organización a tu tema y tienes en orden todas las ideas que vas a presentar, y sobre todo si esto lo llevas al papel, es mucho más fácil expresar tu tema frente al público. Y déjame mostrarte algo que hice para grabar este video. Yo preparé, organicé mi tema, le di un objetivo y preparé un pequeño esquema que tengo frente a mí a la hora de grabar este video. En este pequeño esquema tengo los puntos importantes que voy a tocar simplemente. Aquí hablo de las anécdotas, los tres pasos, la forma en que voy a cerrar mi video. Y en el primer punto tengo algo muy importante, que es el gancho. ¿Cómo voy a captar la atención de las personas? Si es con una pregunta, ¿se te ha olvidado alguna vez lo que vas a decir en tu presentación en público? Así que eso es lo que te quería decir en este video. El mensaje es: organiza tus ideas, haz un pequeño esquema y será mucho más fácil recordar tu siguiente presentación en público o en video. Mi nombre es Víctor Toscano y te invito a suscribirte a mi canal y seguirme en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Y nos vemos en el siguiente podcast el próximo viernes. Muchas gracias.